Muchas gracias a todos por venir, por quedarse hasta el último momento en este Michael & Michael Fest. Vamos a dar un fuerte aplauso para toda la gente que vino al Michael & Michael Fest de lejos, gente que vino muy lejos, la gente de Paraguay, Uruguay, de Brasil, de Chile, de Ushuaia, de distintos puntos de la Argentina. Y vamos a aplaudir fuerte, vamos a un poco de... Y ese aplauso fuerte también va para los artistas del primer nivel que tuvimos en estas tres noches que realizamos el Michael & Michael Fest. Bruno, miren, ese señor que está ahí en la pista se llama Bruno Güemes, es uno de los representantes, uno de los dueños de Cara Entertainment Producciones, que hizo posible junto a TV Producciones, que somos nosotros, la venida de Michael & Michael Fest. Así que un fuerte aplauso para Bruno Güemes de Cara Entertainment. Bueno, les decía que los artistas hicieron un viaje muy largo también, y anoche tuvimos un show increíble de Michael Blando y Susana Mayor junto a Michael Fond. Y el día viernes tuvimos un show y un baile social de la mano de Michael, también increíble. Y hoy, bueno, ya lo vieron a Michael ahí en la pista. Es un número uno, es el número uno, es el mejor de todos, sin dudas. Y para nosotros es un honor, un placer y un gusto que esté con nosotros hoy aquí. Él se entregó de lleno, un viaje larguísimo, muy cansado. El poquito tiempo que tenía lo usaba para descansar, para estar fuerte, para estar con energía, para entregarle lo mejor a todos ustedes. Así que vamos nosotros a darle energía a él, que ahora va a hacer su presentación, su show exclusivo para Latinoamérica, de Milán, de Cuba y del mundo, el señor Michael Fons.
Madre. Fuerte el aplauso para Michael Fox. Dale un ratito, se está yendo, está regresando. Bueno, ¿qué tal? Michael, gracias por venir. Gracias, porque ustedes saben que este señor que está aquí tiene su agenda completa todos los fines de semana hasta noviembre del 2015. Y tenía su agenda completa. Y él la cambió por estar aquí en Sudamérica, por venir a Rosario a estar junto a ustedes. Así que... Ok. Nada. Lo que decimos siempre, que no es mentira, que estamos cansados. Ahora yo... Hubiera querido llegar, estar en el camerino, repasar la coreografía, coger un poquitico de aire, porque el cambio de horario no es fácil para hacer la coreografía después de bailar tanto, te falta un poco el aire. Pero lo que nos mantiene con esas ganas de hacer y de dar es el amor y el calor que ustedes me han brindado desde que llegué aquí. Así que lo que hice solo fue dar para atrás lo mismo que ustedes me dieron a mí. Así que muchísimas gracias. Y por lo de la agenda y todas esas cosas, vamos a decir que a veces es un poquito una excusa, porque esto está lejos con cojones, para que sepa. Pero en el momento que Tati me comentó lo que iba a pasar, pues yo no quise faltar a este evento, porque ¿dónde mejor que en la tierra de uno? Porque aquí yo me siento en mi tierra, porque estoy cerca, hablamos la misma idioma y sentimos de la misma forma. En Europa hemos hecho el trabajo por tantos años, pero seguro que nunca va a ser como acá, porque allá hemos un poco, la salsa la hemos un poco comercializado demasiado para poder hacer que los europeos bailen como bailamos nosotros los latinos. Entonces seguramente bailar allá es mucho más difícil que bailar acá, por lo tanto no me quería perder la oportunidad de con un simple movimiento emocionar a mi gente latina. Así que esta es la cosa que quería felicitar a Tati por todo el empeño que ha hecho para que esto sea posible. Muchas veces estos organizadores pierden, no ganan absolutamente, aunque si pagare alguien que llegue aquí y que paga la puerta piensa que se están haciendo millonarios con esto, para nada, hacen un sacrificio tremendo porque quieren mantener la cultura, porque quieren dar un buen servicio, porque quieren que la gente se sienta bien dentro de estos locales de salsa. Y junto a Tati hay un compañero ahí que viene de Paraguay, Bruno, con su escuela, como Alexei, que viene de Brasil, como tantos de ustedes, que seguramente no sé su nombre, pero los llevaré en el corazón por esta oportunidad que nos han dado de compartir y de seguir amando lo nuestro, que es la salsa. No es de nadie, es de nosotros, los latinos. Gracias.